Hola amigos, acá estamos en el límite de la casa de Susana, donde recuerdos me traen 20 años haciendo guardia. Vemos acá que le edificaron todo un barrio, ¿sí? Parte de un barrio donde nosotros podíamos colgarnos de los eucaliptus y ahí veíamos todo. Acá está la entrada de atrás. Vemos también cómo ha modificado toda su escenografía con caña, que era lo que facilitaba, ¿no es cierto? Teniendo en ese momento arboleda solamente. Y bueno, ahora le agregó la caña, que es la que queda más tupido. Y a la vez también, bueno, se sigue vendiendo toda la parte de los terrenos que están acá, que vale muy bien, ya que estar al lado de Susana tiene su costo, ¿no? Ahí vemos la entrada. Tratando de ver los movimientos, ya que con el escándalo que hay con su nieta, las polémicas imágenes, sabemos por amigos que está deprimida, no quiere hablar con nadie, no quiere salir. Hace ya varios días que no se la ve, sale solo su chofer, ¿sí? Seguimos esperando a ver qué movimientos hay, ya que hace días vinieron amigos, entre ellos Darín, pero nunca se imaginó que al otro día iba a tener ese llamado terrible que la desmoronó. Sabemos que está muy deprimida, bueno, la hija también, Mercedes. De su padre no sabemos nada, pero bueno, lo más importante de esto es que estos lugares que estamos recorriendo fueron los que siempre estuvimos, estaremos hasta que Susana emigre, ya que la casa que había comprado al final no la vendió, ¿sí? Ya el intendente le dio la posibilidad de que esa calle quede cerrada, lo escuché con mis propios oídos, así que bueno, seguiremos mostrando en todos estos días si sale Susana con sus actividades normales que tenía, así que seguiremos en acción. Bueno, acá ya estamos en el frente, en la salida principal, muy tapada de arbustos. Esto siempre fue así, no es que ahora lo hizo. Susana siempre trató de que su entrada principal estuviera siempre bien cubierta, ¿sí? Lleva su nombre, la Mari, de la película más taquillera argentina. Bueno, seguimos mostrando el frente, que acá casi nunca se hizo guardia, sino a una cuadra. Siempre se la respetó. Sí. Ahora estamos tomando estas imágenes porque no, de una cuadra acá no llega a mi lente. Así que, pero casi siempre voy a mostrar esa una cuadra donde se le esperaba, salía con su chofer, o salía a caminar, o en la moto, el cuatriciclo. Anoche estuvimos con su hermano, no quiere hablar. Patricio estuvo actuando en el Conrad, a
ahora tiene otra actuación en estos días. Estuvo anoche en el evento de Tío Pepe, el producto de Freysenet, donde había muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos, famosos. Y faltaba alguien y llegó Patricio. Y bueno, ahí se armó el tumulto. Pero bueno, quería mostrarles esto como la parte más privada, que de acá hasta su casa serán 100 metros, más o menos, de una bajada con jardines, la pileta a un costado. Esperemos que Susana se reponga de este golpe. De su nieta no sabemos nada tampoco.